¿Has encontrado algo? La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. No sé cómo explicarlo, pero ¿ha notado que aquí uno percibe el mundo de una manera muy diferente? Es como si hubiera una cortina y si uno encuentra la forma de correrla, ve el cielo en toda su magnitud. Aquí parece que hubiera una conexión tangible entre esta vida y la otra. O tal vez ya estamos todos muertos. O tal vez tanto sol ya me está afectando la cabeza. El trabajo duro es bueno para el alma. La secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años. Ángel de la Cruz y Trúilo Serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato. Aún hoy en día, seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios. Tenga cuidado si va al cementerio, señorita. Ahí vive una bruja y le gusta convertir a las personas en ranas. Eso tengo que verlo. Una mujer hizo enojar a la bruja y luego la bruja la desapareció. ¿Encontró a Isabela? Mi padre nos traía aquí cuando yo era un niño. ¿De vacaciones? Expedición. Estudiaba monumentos incas de piedra. Creo que era más un hobby. No tenía educación formal. Parece un hombre interesante. Lo era. Oh, lo siento. Estoy bien, estoy bien. Se me ocurrió regresar aquí tras su muerte. Ver si podía terminar lo que empezó. Sé cómo te sientes. Pero terminé quedándome. Este lugar tiene algo que atrae a la gente y no los deja ir. ¡Atención!
¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? No estoy segura. Quizá ambas cosas. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así. Me dejaba llevar. ¿Por eso vino aquí? De cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerse algo? Buen trato. Es un buen trato para ambos. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Es un buen trato para ambos. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Es un buen trato para ambos. Seguro estará satisfecha. Es un buen trato para ambos. Seguro estará satisfecha. Es un buen trato para ambos. Regrese pronto, señorita. Este documento español es...
volver a escuchar la historia. Ya le conté lo que hizo esa huérfana. Quiero escuchar la historia de ella, no la suya. Déjeme hablar con ella, Nina. ¿Quieres contarme qué fue lo que pasó? No, no quiero. Déjame, cosa. No pasa nada. No hay de qué preocuparse. Dime qué pasó. Es obvio que la niña es culpable. No la proteja más. Solo la estás alterando más. No digas nada más. Bien. Ahora dinos la verdad. ¿Tomaste el dinero de este hombre? No. ¿Y qué pasó? ¡Mimi, que se le cayó la billetera! Lo único que hice fue recogerla para entregársela. Pero ya tienes tu dinero, ¿no es así? Sí. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Había una vez un ratoncito, lindo y pequeñito. Sacó su naricita para mirar afuera. El malvado gato lo detectó, a él corrió y lo atrapó. ¡Eso no está bien! Es la única canción que sé. Es muy tonta. ¿No se supone que el ratón se escapa? No lo sé. Yo no lo escribí. Su arco es impresionante. ¿Es cazadora? A la misión le serviría mucho una cazadora. Tenemos una invasión de lobos desde antes del terremoto. No puedo quitarles los ojos de encima a estos niños ni por un segundo. Nada más, hace unos días, vi a este en el camino, corriendo detrás de un lobo. ¿Puede creerlo? Dijo que solo quería jugar. Como si los lobos dieran la patita y jugaran a traer palos. Si trabajaras en las reparaciones, la mitad del... No tengo suficiente espacio para eso. No tengo suficiente espacio para eso. ¡Qué niños tan llenos de energía! Necesito descansar un poco. No les cuente a las hermanas. Ciertos días me vendrían bien unos tragos, pero la misión no permite el alcohol, así que tengo que conformarme con los pocos momentos de tranquilidad que logro encontrar. Imposible, no puedo llevar más cosas.
¿Sabe? Es como si cada pocos años Dios lanzara un desastre en nuestra dirección. Ya veo que el terremoto ha causado muchos estragos. Nada que no se arregle con tiempo y materiales suficientes. Lástima que uno no siempre tenga lo que quiere. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿Tiene algún problema? Adelante. ¿Por aquí? Una cripta secreta. ¿Qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. 7 pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Adelante, estaré. Reforzamos todo. Avísame cuando estés preparada. Imposible, no puedo llevar más cosas. ¿Quién dijo una vez que si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios? No sé por qué. Todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas. Y hay otros como este que se ven más natural y sin planificar. Estos collares se usaban a bordo del Nostromo, posiblemente para atar a los indígenas capturados y llevarlos a España para venderlos como esclavos. Me pregunto cómo habrá terminado aquí. Virgen.
Avísame cuando estés preparado. Y me llaman bruja. ¿Perdona? ¡Imagínese! Soy herbolaria. Es una rama poco reconocida en la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una saorí andante. Vaya las cosas que la gente ignora y que están delante de sus narices. Hay gente que tiene miedo de creer lo que no puede entender. Suenas como Isa. Isabela, la arqueóloga, ¿la conoces? Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz al escalarla. No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. ¿Sabes dónde está ahora? Estoy buscándola. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó, pero no vi en qué dirección. Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. No te preocupes, me has dado más información de la que tenía. ¿Necesitas ayuda con la cruz? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. ¿Creen que quiero robárselos? Hablaré con ellos. Debe hacer algo para alejar a los niños de aquí. Oiga, váyase de aquí. Es nuestro tesoro. Se está haciendo tarde. ¿Qué os parece si dejáis la búsqueda para mañana? No. No nos iremos hasta encontrarlo. Si es necesario, dormiremos. Espero que haya otra opción. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudaros? No, ya le dijimos. No tendrá nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos, podemos quedárnoslo. Pues qué lástima. Las hermanas me dijeron que erais muy generosos y soy una experta en la búsqueda de tesoros. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. Si no os chiváis, yo tampoco. Tengo un secreto. Soy la valiente aventurera Lara Croft. ¡Ay! No diremos nada. Puede ayudarnos. Si encuentra el tesoro, lo dividiremos. Entonces, trato hecho. ¿Qué necesitáis? Manu dijo que resolviéramos un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? Soy experta. Contadme. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién soy yo? ¿Ya descifró el acertijo? ¿Cómo podemos levantar esto con ellos alrededor? Alguien dijo una vez que si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios. No sé por qué. Todos son idénticos. Ruego que siembres en mí el más grande amor por Jesús y María. Concédeme de parte de nuestro Señor que mi corazón sea purificado de sentimientos mundanos. Hazme digno de estar siempre con Jesús como su discípulo fiel. Ahí hay algo.
Parece que por aquí hay algo. Solo hay pirita y bisutería, pero a los críos les encantará. Díganos, ¿encontró algo? Desde luego. Mirad esto. ¡Somos ricos! ¡Esperen, esperen! Dijimos que iríamos a partes iguales, así que... Ah, no, no puedo aceptar vuestro tesoro de ninguna manera. ¿En serio? Por supuesto. No me quedó duda. En cuanto la vi, dije, una heroína de verdad. Por favor, no ha sido nada. Es lo que habría hecho cualquier otro en mi lugar. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Ahora podemos ponernos a trabajar. ¿Por dónde empezamos? Por aquí. Gracias por su ayuda y espero que encuentre a Isa. Estoy preocupada por ella. Ojalá supiera para qué intentó Isabella subir por la cruz. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. Ojalá supiera para qué intentó Isabella subir por la cruz. Hay una inscripción. Mira a través de mí para hallar el camino. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. Ahí está la siguiente cruz. Otra cruz.
Veo otra cruz. Ahí está la siguiente cruz. Parece que por aquí hay algo. Un momento, se puede pulsar. ¡Lo logré! ¡Isabela! ¿Estás aquí? ¡Isabela! Que el conocimiento de Huáscar de las dos vidas del más allá sirvan para guiarnos si llegamos a ellas. Thank you.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Me encontraron. Ahí estás. Sí. ¿Quién es usted? Guillermo me envió a buscarte. Está preocupado por ti. Pobre Guillermo. De seguro se está echando toda la culpa. Supongo que ambas teníamos razón. Había una cripta oculta y efectivamente yo había idealizado cómo sería. ¿Cómo te has herido? Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió. El temblor me azotó contra los muros. La cuerda se rompió y caí al agua. Creo que me fracturé el tobillo. Para sacarte de aquí, tendré que ir a buscar ayuda. Traeré a varias personas. ¿Qué te hace tanta gracia? Sara podría ser una de esas personas. Me encantaría ver la expresión de su rostro cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu resultó ser cierta. Se lo voy a sugerir a Guillermo. No creo que pueda salir por donde entré, así que voy a buscar otra salida. Vuelvo enseguida. De aquí no me moveré. Siempre he estado agradecida por mi gran imaginación, excepto por ahora. No puedo esperar a salir de aquí. ¡Por fin me encontraron! Imposible, no puedo llevar más cosas. Por fin me encontraron. Thank you.
¡Lindo! ¿Fuiste tú? He sido yo, tranquila. Creo que voy por el buen camino. El aire es más fresco. No se burle de mí. Pasé la noche en una cripta. Pistola de mecanismo de rueda. Nunca se fabricó en serie y su uso estaba prohibido en el Sacro Imperio Romano. Está decorada de forma ostentosa. Resulta un tanto excesiva para un misionero, aunque seguramente era un arma perfecta para alguien tan egoísta como López. La empuñadura está algo dañada, pero por todo lo demás, el arma parece estar en buenas condiciones. Isabela, veo algo de luz. Te sacaré de aquí enseguida. Es increíble. Muchísimas gracias.
Esto describe algo cercano. Nado con una tortuga que solo pueden ver aquellos que dejan el miedo de lado. Dígame que Isabela está bien. Sí, pero se ha hecho daño en el tobillo, así que tenemos que ir a por ella. No, no podría soportar molestarla más. Y además, Sara me dice que usted tiene algo importante que hacer. Por favor, deje que los amigos de Isa se ocupen de ella desde aquí. Harán falta un par de personas y muchas cuerdas para sacarla. Voy a reunirlos ahora mismo. ¿Dónde está exactamente? Coge el camino principal al otro lado del río y sigue las cruces. Espera, ¿las cruces? ¿Entonces encontró algo? Encontró la cripta de la que le habló Manu. ¿Lo hizo? Eso es maravilloso. Ah, estoy muy feliz por ella. Debí acompañarla y me siento terrible por su tobillo. A pesar de eso, esta es la aventura con la que Isa siempre soñó. Sugirió que igual Sara podía formar parte del grupo de rescate. Ah, esa es una gran idea. Me aseguraré de eso. Y hablando de Manu y sus locas historias, si está buscando algo escondido por aquí, probablemente debería hablar con él. Funcionó para Isa. Por lo general está en el patio por la misión. Y gracias de nuevo por encontrar a Isabela. No sé qué haría si... Y que vuelva sana y salva.
Hola. Lara, muchas gracias por encontrar a Isabela. Oh, el placer es mío. Tenía razón. Allí había una cripta oculta. Sí, tiene razón. Y Manu también. Cuando se sienta mejor, iremos a excavar las ruinas, juntos. Hola. Lara, muchas gracias por encontrar a Isabela. Oh, el placer es mío. Tenía razón. Allí había una cripta oculta. Debes de ser Manu. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Ella es la que encontró el tesoro. ¿Es cierto eso, Diego? Bien, bien. ¿Qué puedo hacer por usted? He oído que les estabas hablando sobre las ruinas mayas. ¿Por fin? ¿Alguien me pone atención? Tenías razón acerca de las cruces. Isabela las siguió hasta una cripta oculta. ¡Ja! ¡Lo sabía, lo sabía! Nadie escucha al viejo Manu, pero yo tenía razón. Así es. Y apuesto a que también dices la verdad sobre esas ruinas mayas. Reconozco algo en su voz. La emoción de descubrir, de encontrar algo, algún lugar oculto desde hace cientos o incluso miles de años. La verdad es que es algo muy emocionante, ¿a que sí? No hay nada igual. El sabor del aire rancio y polvoriento aún me acelera el corazón. La gente moderna, estos que se dicen realistas, se cierran a un mundo de posibilidades. No podrían creer las cosas que vi. Ah, lo que daría por ver eso de nuevo, una última vez. Quizá pueda ser sus ojos y contemplar por usted esas ruinas mayas. Podría hacer eso, ¿sí? ¿Recuerdas dónde están las ruinas? Vaya, ¿dónde estaban? Ah, recuerdo un lago con tres cascadas. Me gustaría darle una mejor referencia, pero han pasado tantos años. Con eso debería ser suficiente. Cuando las encuentre volveré para contártelo todo. Si hiciera eso por mí, hacer realidad esa historia sería... sería tan... No digas más, Manu. La encontraré.